A pesar de la campaña que estaba en marcha, Eva, finalmente el perro ha sido sacrificado. Así es, en torno a las 5 menos 10 oían fuertes golpes. Los vecinos entraban en ese momento, bomberos y veterinarios, a la vivienda y sacaban a continuación una caja negra que metían en una furgoneta de la Facultad de Veterinaria de la Complutense. No sabíamos si en el interior estaba Excalibur. En cuanto han salido por esta puerta, todas las personas que estaban aquí en el exterior, muchos protectores de animales, amantes de los animales, a continuación una caja negra que metían en una furgoneta de la Facultad de Veterinaria de la Complutense. No sabíamos si en el interior estaba Excalibur. En cuanto han salido por esta puerta, todas las personas que estaban aquí en el exterior, muchos protectores de animales, amantes de los animales, se les han echado encima. Uno de ellos ha resultado herido, ha caído sobre la acera, se ha hecho una brecha, enseguida ha sido atendido, ha sido llevado al hospital, pero minutos después nos confirmaban desde la Consejería de Sanidad que Excalibur efectivamente había sido sacrificado. Detrás de esta puerta, Excalibur ya había sido sacrificado, según miembros del Laboratorio de Seguridad Biológica. Lágrimas e impotencia tras conocer que Excalibur estaba ya muerto. Han estado más de 24 horas frente al portal de Teresa y Javier. Sabían desde ayer que la voluntad de las autoridades era acabar con la vida del animal. Han estado más de 24 horas frente al portal de Teresa y Javier. Sabían desde ayer que la voluntad de las autoridades era acabar con la vida del animal. Durante todo el día han entrado en el bloque ambulancias y furgonetas. También hemos visto la caja para su traslado. El marido de Teresa, Javier, hacía... ¡Ostras, tío, es un... Pero no abres el ojo.